saben dónde están, siendo que todos los días se ven patrullas estacionadas enfrente de ellos. Recibiendo, pues ustedes ya saben qué es lo que reciben, ¿no? De estas personas. Eso tenemos que acabar con ello. No tienen por qué nuestros elementos de la policía estar visitando esos lugares, porque ahí hay corrupción también. Eso es algo que se tiene que poner fin desde el primero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues los mandos superiores tienen que ser elementos probados para que ellos no pongan el mal ejemplo. La cabeza, si no está bien, lo demás va a estar podrido. Tenemos que traer gente que comprometida, gente que quiera hacer un trabajo limpio y que quiera sacar a este Hermosillo adelante en el tema de la inseguridad. Tenemos que trabajar mucho en la prevención. Tenemos que volver el equipo DARE a la policía. Eran 40 elementos que estaban capacitados en Estados Unidos para atender el tema de la prevención de las drogas y la delincuencia. Ellos iban a las escuelas primaria, secundaria y preparatoria, platicaban con los niños, los jóvenes, y también daban capacitación a los padres de familia para que sus hijos no cayeran en drogas ni en la delincuencia. Eso nos lo piden a gritos las madres de familia en las colonias, porque fue un programa muy bueno que tuvimos en Hermosillo, que dio muy buenos resultados y que en este momento, en estos 3 años, ya no existe. Lo quitaron porque necesitaban a los elementos para que anduvieran extorsionando en las calles y robando a los automovilistas.